Hola, muy buenos días a todas y a todos. IDEA Guanajuato y la Delegación de Cataluña en México te dan la más cordial bienvenida a esta sesión de crossovers de ecosistemas de innovación y emprendimiento. Este es un encuentro de las principales capacidades y superpoderes de ambos ecosistemas para que podamos fomentar la innovación como una estrategia para impulsar el desarrollo tecnológico en el sector empresarial. Por supuesto que agradecemos, como siempre, al querido delegado de Cataluña en México, Yair Daván, y a todo su genial equipo, Carlos Rodríguez y Marc Herraiz, por posibilitar, como siempre, este intercambio de saberes y de talento y acercarnos perfiles tan distinguidos y de tan alto nivel como es el ponente que tenemos el día de hoy. Antes de comenzar, me gustaría aprovechar, por favor, reciban un cálido saludo de nuestro director general, Antonio Reus Montaño. Y pues bien, entremos al tema de la sesión. El día de hoy vamos a estar platicando acerca de la inteligencia artificial como motor de innovación para las startups. Y para esto, acompáñenme a darle una bienvenida a nuestros ponentes del día de hoy, quienes estarán compartiendo con nosotros precisamente cuáles son esos superpoderes de sus ecosistemas y cómo podemos aprovecharlos para detonar o potenciar su idea, proyecto o negocio. Entonces, emprendedores, empresarios, MIPYMES, pongamos mucha atención. Desde Cataluña para el Mundo, nos honra tener con nosotros a Esteve Almiral. Él es profesor asociado del ESADE y es director del Centro de Innovación. Esteve es un reconocido conferencista en campos como Open Innovation, en el sector público, temas de Smart City, Living Labs, en Europa, Asia y América. Él también ha trabajado como experto en estas áreas en organizaciones, corporaciones locales, interregionales, así como la Comisión Europea. Y de igual manera aprovecho para compartirles quién es nuestro ponente el día de hoy, que viene a representar el Valle de la Mentefactura y enaltecer a Guanajuato. Él es el ingeniero Jazael Pérez Jiménez, actual presidente de Canieti en Guanajuato. Él es ingeniero en electrónica de comunicaciones y actualmente es director general y socio fundador de Spectrum y consultoría tecnológica y soluciones integrales. Como parte de su formación, ha tomado varios diplomados, como es alta dirección, conflictos, finanzas, enterprise, es decir, tiene en su haber una gran suma de talentos y de conocimiento. Y bueno, como les comentaba, actualmente es presidente de Canieti y por tal motivo nos encanta que esté con nosotros para compartirnos cuáles son aquellos insights que tiene acerca del ecosistema y cómo podemos aprovecharlo en temas de inteligencia artificial para las startups. Entonces, bueno, una vez presentados, me gustaría comenzar lanzando la primera pregunta. Esta sería para Esteve, ya que es nuestro invitado. Esteve, desde tu opinión, ¿qué beneficios creen que pueda existir al incorporar inteligencia artificial en los procesos de una startup o bien de una MIPYMES? Bueno, antes de nada, muchísimas gracias por invitarme. La inteligencia artificial es una de estas tecnologías de propósito general, se llama GPT, General Purpose Technologies, y eso significa que la puedes aplicar a casi cualquier cosa que tenga que ver con información, la puedes tratar con inteligencia artificial. Muchas veces hoy en día en el mundo digital lo que hacemos es trasladar funciones que antes hacían personas a código. Estas funciones que antes hacían personas a código, claro, tienen una barrera, ¿no? Es decir, ¿qué pasa si las funciones son inteligentes? ¿Qué pasa si las funciones no son mecánicas? Es aquí donde entra la inteligencia artificial, que nos permite trasladar estas funciones a código, aunque tengan inteligencia. Cosas muy cotidianas que nosotros vemos muy a menudo hoy en día son posibles gracias a inteligencia artificial. Cosas como precios dinámicos. Amazon cambia aproximadamente unos 3 millones de veces al día los precios solo en Estados Unidos. Esto no podría hacerse con gente. Nadie tiene tanta gente. Cosas como recomendación. Exactamente lo mismo. Todo ello es posible gracias a la inteligencia artificial. Muchísimas gracias, Esteve. Jazael, la misma pregunta para ti. Yo creo que hoy en día la inteligencia artificial es muy importante para la humanidad. Está jugando un papel, pues, esencial. Yo creo que toda esta transformación digital que se ha venido en los últimos 20, 22 años ha ido cambiando y ha ido el mundo evolucionando. Así como lo decía Esteban, así como Amazon, así como Facebook, así como Twitter, están pues ahora sí que obteniendo los datos y toda esta información de lo que día a día escribimos, y eso pues hace pues este increíble mundo de digitalización y del internet. Ya viene el metaverso, ya viene el Big Data, y
pues todo es un conjunto, pues ahora sí que de datos, y que pues de alguna u otra manera nos están ayudando, pues yo creo que a la humanidad a evolucionar. Muchas gracias, Rafael. Ahora, ¿cómo consideran que puede aplicarse ya precisamente la inteligencia artificial en startups o específicamente en MIPYMES? Y si nos pudieran compartir, si se les viene a la mente, uno o dos casos o ejemplos para que podamos tener más claro exactamente cómo podemos introducir estas nuevas tecnologías. Bueno, hay un tema que está muy relacionado con la inteligencia artificial, aunque no es exactamente inteligencia artificial, que es el cloud. El cloud y la inteligencia artificial van muy unidos. Y el cloud es especialmente importante para pymes. ¿Qué nos pasaba antes? Antes pasaba que una pequeña startup, si quería alcanzar una visibilidad global, pues necesitaba un centro de datos. Un centro de datos es carísimo, por lo tanto, antes las pequeñas startups tenían que diluir su capital para poder tener el dinero suficiente para hacer ese centro de datos. Si os fijáis, hará ya casi dos décadas y quizás algo más de dos décadas, desde el 2000 más o menos, que no vemos IPOs de pequeñas startups en un momento inicial. ¿Por qué? Porque esto ya no lo hace nadie. Es decir, todo el mundo está en cloud. ¿Qué hemos pasado con el, qué hemos hecho con el cloud? Hemos podido cambiar lo que antes eran inversiones de capital en gastos variables. Ya, esto es importantísimo. No tienes que tener un centro de datos enorme. Si tienes 10 clientes, vas a pagar por tus 10 clientes y ya está. Pero eso también es muy importante para la inteligencia artificial, porque la inteligencia artificial no solo pide estos centros de datos, sino que además te pide centros de datos muy especializados, centros de datos que son mucho más caros. Y lo que aún es peor, cambian muy deprisa, cambian con una gran rapidez, con lo cual las tarjetas NVIDIA que podías haber comprado en un momento dado, etcétera, al cabo de un año resulta que ya están anticuadas y que hay que utilizar otras cosas, etcétera, ¿no? Si estás en cloud, todo esto es posible y puedes actualizarte estas cosas de una manera casi instantánea, ¿no? Esto ha sido un cambio copernicano, especialmente para las startups y muy especialmente para las pequeñas y medianas empresas y empresas minúsculas. ¿Por qué? Porque las pone en igualdad de condiciones. Antes, una startup no podía ni soñar con competir en una empresa grande porque, claro, no tenía los medios. Ahora, gracias al cloud y al uso de la inteligencia artificial, está en las mismas condiciones que una empresa grande. Por lo menos diferentes, pero puede competir. Muchas gracias, Esteban. Rafael, ¿cuál sería tu respuesta y si podemos incluir desde tu experiencia, que sabemos que es vasta, un par de ejemplos? Sí, yo creo que las startups están en un gran reto y las MIPYMES, ¿no? Un dato que pues hoy es muy fuerte en México, de cada 10 empresas solamente 8 sobreviven. Entonces yo creo que la inteligencia artificial pues sí nos puede ayudar un poco en ese tema, sobre todo. Yo creo que en el ecosistema que yo he visto, por ejemplo, voy a poner el caso que tanto ha hablado el amigo Reus, ejemplo, un taquero. Ya hay taqueros que, por ejemplo, ya tienen un sistema como un ERP donde toman pues ahora sí que el pedido de la persona, pero ese ERP nos manda información para inventarios. Es decir, pues el día de lunes, martes, pues gasté 30 kilos de carne, de esto de bistec, de esto de chorizo, de esto de verduras, ta, ta, ta. Entonces, toda esa información se va almacenando en una base de datos. Entonces, yo creo que toda esa información, que por ejemplo ya cada vez lo vemos más aquí en León, esa información que se va en esa base de datos, pues va creando a través de algoritmos, pues pedidos en automático. Decir, ¿sabes qué? A tal carnicería, pues mándale tal pedido, a tal central de abastos tal pedido. Y de alguna manera yo creo que estos datos y esta información que tenemos pueden ayudar a que estos pequeños negocios, estoy hablando de un nicho muy micro, ¿no? Pero que es algo pues esencial en nuestro país, que a lo mejor este va a decir, bueno, pero es que es un caso, pues bueno, es un caso pues pequeñito, ¿no? Pero bueno, eso yo lo veo, por ejemplo, en un caso real y es algo. Vamos a poner ahora el ejemplo de una pequeña, pues no sé, ferretería. Esa ferretería también tiene un pequeño sistema como un ERP porque necesita facturación. Entonces, para poder facturar, pues necesita ya un pequeño sistema. Entonces, estos sistemas, poco a poco, pues van ayudando a la obtención de estos datos. Yo creo que en un inicio, un startup, para poder tener
pues tanta información es un poco complicado, pero poco a poco estas herramientas de estos pequeños ERPs en el país y sobre todo en Guanajuato, y yo creo que nos pueden ayudar bastante a que poco a poco vayamos en esta digitalización. Muchas gracias, Hazael, también por compartirnos este caso. Justamente aquí en el chat nos están diciendo, ¿no?, que es bueno que nos puedan compartir estos ejemplos para tener mayor claridad. Ahora, desde su experiencia, ¿hay algunos requisitos base que tendría que tener una empresa, startup o MIPYME para poder introducir esta tecnología, o se puede empezar desde cero? Esa es una pregunta que nos han hecho constantemente y nos encantaría saber su opinión. Bueno, hay una parte fundamental, es decir, en la medida en que tu negocio, en el negocio en el que estés, sea más digital, sea más referente a información, en esa misma medida te vas a poder beneficiar más de todos estos temas. Obviamente, casi cualquier cosa tiene información. Y si, por ejemplo, el ejemplo que normalmente todos ponemos es el ejemplo de Uber, ¿no? Esto de conducir un taxi, dices, ¿cómo puedes digitalizar esto? Pues claro, puedes digitalizarlo llamando al taxi, puedes digitalizarlo localizándolo, puedes digitalizarlo haciendo que ese recorrido sepas cuándo te va a costar, puedes digitalizarlo dando tu opinión y recogiendo estas opiniones y, por lo tanto, creando incentivos internos. Es decir, hay muchas partes. Aún no puedes digitalizarlo conduciendo el taxi, un día esto sí. De momento aún no, pero bueno, todo llegará. Pero de los 5, 6, 7, 8 procesos que hay en algo tan físico como un taxi, hemos digitalizado casi todos menos conducir. Ya, si estás en un negocio en donde todo es digital, por ejemplo los Kindles, tus ventajas son muchísimo mayores, ¿no? Tenemos muchas cosas que son todo digital, ¿no? La administración normalmente tiene una gran parte digital, la banca, las finanzas, todo esto tiene una gran parte digital, ¿no? Un restaurante menos, dirías, ¿cómo puedes digitalizar un restaurante y puedes aplicar? Antes nos comentaban toda la parte de RPs, de suministro, toda la parte de optimización, etcétera, etcétera. Bueno, pero también puedes hacer directamente el pedido desde la mesa, de manera que el pedido se sirva y no tengas necesidad de tantos camareros. Y ahí puedes digitalizar bastante. Además, si los pedidos están todos digitalizados y entrados desde la mesa, etcétera, sabrás con mayor facilidad qué preferencias que toman, qué cosas, etcétera, y cuánto gastan cada uno sin tener, cada uno de tus clientes, sin tener que hacer operaciones extra, ¿no? Será algo tan físico como un restaurante, también puedes digitalizarlo. Estas son el tipo de operaciones que están más cerca, ¿no? Pero se puede beneficiar casi todo porque casi todo contiene información, porque los humanos al final somos unos yonkis de la información. Es decir, esta información la cogemos y la comemos como podemos. Somos yonkis de la información y a todo le metemos información. Muchas gracias por esa respuesta. Creo que es muy cercana a la realidad que están viviendo los emprendedores y es mucho más claro para ellos entender cómo poder aplicarse. Hazael, adelante. Sí, yo creo que, como lo decía Esteban, cada día pues somos estos junkies que queremos y absorbemos tanta información, ¿no? Como él mismo lo perfecto. Pero bueno, yo creo que hay algo básico para el startup. Yo creo que la gran mayoría están entrando en estos centros de vinculación que hay en todo el estado ahorita de Guanajuato y en el país, donde, bueno, se dan estas herramientas básicas y hay muchas aplicaciones, muchas apps que te pueden empezar a apoyar esa parte de digitalización. Y poco a poco yo creo que, al final de cuentas, para hacer inteligencia artificial, pues se necesitan datos. Y estos datos, pues solamente se van a ir incluyendo poco a poco, como tú vayas almacenando esta información en las diferentes aplicativos, ya sea para un restaurante, ya sea para hasta una empresa financiera, que yo creo que las empresas financieras ya en la actualidad están utilizando bastante inteligencia artificial. Y no se diga la medicina, ¿no? La medicina es un poco la que más ha evolucionado en esta parte de inteligencia artificial. Y yo creo que la parte de manufactura, que es en el estado de Guanajuato, que es el primer, ahora sí que, pues, ingreso que hay en nuestro estado, pues de alguna manera cada día se va utilizando un poco más la inteligencia artificial con estos datos que van llegando, ¿no? En las mismas bandas de transportación, en los mismos robots, para ir tomando ellos mismos sus propias decisiones. Aquí yo creo que de repente nos deshumanizamos un poco porque pues cada día los robots pues van a ir poco a poco progresando y tomando decisiones propias y autónomas, ¿no?
pero yo creo que es base estas startups con los aplicativos y con las herramientas que vayan tomando en sus diferentes cursos, pues pueden tener esas herramientas, ¿no? Muchísimas gracias, Hazel. Y un poco como en seguimiento a esta pregunta, ¿consideran ustedes que hay algunos sectores donde se pueda atender más a que se utilice o se aplique la inteligencia artificial? Bueno, sí, como decíamos antes, todo aquello que esté básicamente relacionado con información, esos sectores se aplican muchísimo más, ¿no? Hablábamos antes de administración pública, banca, etcétera, etcétera, ¿no? Cualquier producto digital como Kindles, etcétera. Pero hay un fenómeno interesante, que está pasando estos últimos años, que es la democratización de la inteligencia artificial. Ahora tenemos ya muchos productos de inteligencia artificial empaquetados, de manera que cosas como, por ejemplo, detección de fallos en máquinas y herramientas. Bueno, esto es un producto que el año pasado sacaron los de AWS, los de Amazon, y con unos sensores que simplemente los colocas en unas máquinas con un imán, y a partir de ahí ellos recogen información. Ellos tienen sus sistemas para saber, mediante las vibraciones de las máquinas, si esa máquina está funcionando bien o está funcionando mal. Y esto te permite incorporar a tus programas de mantenimiento este tipo de cosas. Es algo muy sofisticado, como veis, ¿no? Pero al final, la empresa lo ve de una manera relativamente sencilla, lo ve como unas pocas líneas de Python. ¿Por qué? Porque todo esto está empaquetado en unas librerías y no tiene que conocer todos los intríngulis que hay detrás, ¿no? Lo mismo nos pasa con sistemas de recomendación, lo mismo nos pasa con sistemas de personalización. Estamos asistiendo estos últimos años a un empaquetamiento de buena parte de estas funcionalidades que al final democratiza todo esto, ¿no? Tanto Microsoft como Amazon, etcétera, tienen recomendadores que también puedes llamar con una sola línea de Python, ¿no? Y claro, ¿quién puede hacer un recomendador mejor que Amazon? Pues difícilmente nadie lo va a hacer, ¿no? Porque ellos llevan décadas haciendo recomendadores. Bueno, ese mismo es el que tú vas a utilizar y solo vas a pagar las veces que lo utilices y va a ser normalmente pocas, ¿no? Ese proceso de democratización de la inteligencia artificial hace que esté al alcance de muchas más empresas. Muchas gracias, Esteban. Y aquí por aquí hay un comentario en el chat en relación a tu amable respuesta. Nos comenta Gerardo Mendoza que las organizaciones necesitan tecnología que los asista en sus operaciones de manera rápida y eficaz para que ayuden los procesos y sobre todo en el resultado final al cliente o dirigido al usuario, que creo que está muy relacionado a lo que nos comentan ambos. Aprovecho de una vez, hay aquí una pregunta en el chat que quieren hacerla al ingeniero Hazael. Les comento también, probablemente por el tiempo no alcancemos a cubrir todas las preguntas, sin embargo, en el chat les dejaremos un correo de contacto para podérselas hacer llegar a los ponentes. Entonces, ingeniero Hazael, ¿no se debe considerar una madurez en los datos y procesos de la empresa? ¿Cree que en cualquier momento se puede usar la inteligencia artificial? Me parece que esta pregunta es en seguimiento a la respuesta que nos comparte acerca de quiénes pueden aplicar la inteligencia artificial. Sí, yo sí creo que necesitamos, por ejemplo, un tiempo de maduración. A ver, una empresa en los primeros 2 años va tomando forma. Si en esos 2 años nosotros ya tenemos una aplicación gratuita que podemos bajar, hay muchas aplicaciones gratuitas, a lo mejor ya no irnos todavía a Amazon o a Microsoft, pues a pagar esta parte, ¿no? Porque yo creo que una empresa poco a poco en México, pues empieza la maduración, es lenta, no es una maduración exponencial. Yo creo que en los primeros 2 años, si se recopila esta información hasta en los principios de los primeros 6 meses, con esa información que se puede obtener y con estas herramientas que ya existen tanto en Amazon como en Microsoft, pues yo creo que son muy útiles para ir tomando decisiones. Sobre todo aquí la importancia es las decisiones y ahorita en el desabasto que existe de materias primas y dependiendo el negocio de cada quien, pues yo creo que es la forma de que cómo puede ir tomando estas decisiones para poder comprar antes de que existe ese desabasto o hacer los pedidos mucho antes para ya tener como esa programación. Yo creo que en la inteligencia artificial a esos pequeños microempresarios les puede ayudar en esa toma de decisiones. Sobre todo, ¿no? Vamos a suponer que vendes material para construcción.
pues que necesitas varilla y empiezas a ver los primeros meses que la varilla se va terminando muy pronto de cierta medida. Si tú utilizas estas herramientas y las vas almacenando los datos, entonces el mismo sistema va a llegar un momento en que te diga, oye, la varilla de 3/4 es la que más se está consumiendo. Entonces esta varilla, pues vela surtiendo, ¿no? Entonces es la toma de decisiones y aquí es donde la tecnología, pues nos puede ayudar bastante a esa toma de decisiones. Muchas gracias, Hazael. Ahora sí, ya habiendo sentado algunas bases o un panorama general acerca de la aplicación de la inteligencia artificial en la parte empresarial, me gustaría que nos fuéramos un poquito ya más a lo específico y ahora sí esta parte me encanta porque lo que les pediría es que nos presuman con mucho orgullo cuáles son esas capacidades que tienen sus ecosistemas de innovación y emprendimiento, tanto de Cataluña como de aquí de Guanajuato, para poder posibilitar la aplicación de estas tecnologías. Esta pregunta nos las hacen también en el chat y previamente también nos habían compartido cómo estas inquietudes, los emprendedores, las startups y las MIPYMES están muy interesados en conocer dentro de sus ecosistemas por dónde se pueden acceder al uso de estas tecnologías, ¿no? ¿Cuáles son posibles caminos? Entonces, adelante, Esteba, por favor. Bueno, en Cataluña hay una historia amplia en el uso de inteligencia artificial y una parte de esa historia está protagonizada por un compatriota suyo, por Ulises Cortés, que es un mexicano, que es un catedrático de la UPC, que fue uno de los pioneros y es uno de los pioneros en todo este tipo de temas. En cuanto a recursos, tenemos muchos, es decir, no solamente a nivel de universidades, sino también a nivel de institutos, como por ejemplo Barcelona Supercomputer Center, que es uno de los institutos pioneros en inteligencia artificial en el mundo. Y después también tenemos en empresas privadas. Es decir, en Cataluña tenemos la suerte de tener los centros de investigación de bastantes empresas privadas, pequeños centros de investigación a veces, otros no tan pequeños, de gente como Amazon, de gente como Microsoft, de gente como Apple, de bastantes empresas multinacionales y europeas. Y esto nos da unas capacidades interesantes. También en los temas de consultoría, empresas como Accenture, como NTT Data, etcétera, tienen centros de inteligencia artificial en donde trabajan en todo el Mediterráneo y en toda la parte del sur de Europa, Oriente Medio, desde Cataluña, ¿no? Es decir, es un ecosistema interesante, importante. Probablemente no somos Londres, sin duda no somos Londres ni tampoco somos París, pero bueno, estamos en ese top europeo en inteligencia artificial y sí empezamos a tener muchas empresas que utilizan esta inteligencia artificial, que se desarrolla ahí esas competencias, porque hoy en día lo que se hace con inteligencia artificial básicamente es competir. Es decir, hoy en día compites con innovación y esa innovación en buena parte está en hacer no lo mismo que hacen los otros, en hacer cosas diferentes. Y por eso es porque la inteligencia artificial hoy tiene mucha más importancia que hace unos años. Muchísimas gracias, querido Esteba. A ver si terminando la sesión nos están pidiendo si nos pudieran compartir algunos institutos, centros, consultorías que existen en el ecosistema de Cataluña para que nuestras startups y emprendedoras puedan estar contactándolos y empezar a explorar posibilidades. Muy bien, muchas gracias, Esteba. Hazael, por favor. Sí, yo creo que en Guanajuato y dentro de Canieti, en el mundo de las empresas que hay, yo ubico ahorita en específico 5 empresas que están aplicando ya. Netcom es una empresa que está en la parte de software, en donde ya está desarrollando varios algoritmos de inteligencia artificial y esto los está utilizando en las Tier 1, en la parte de manufactura, más que nada en la área automotriz y en la parte aeroespacial. Va avanzando muy bien y creo que con este proyecto de educación dual se está apoyando también mucho a las universidades que se suban a esta parte también de desarrollo de software ya con aplicativos a Industria 4.0. Otra de las empresas que veo que es I++, ellos se están dedicando a esta parte también ya con sensores, sobre todo que también, como decía Esteban, que ya están en los motores, que van vendiendo las revoluciones, que va de alguna u otra manera pues ahí también caminando. Otra empresa que también la he visto es la de Manuel Araiza. Esta empresa se llama Electronet. Ellos están haciendo aplicativos ya en el calzado, en donde están aplicando ya con sensores en el calzado también, para ver exactamente cómo va, pues cómo van también caminando, ¿no? Y cómo va, por ejemplo,
pues que tantos pares, que es de un color, de otro color, de diferentes modelos, y ya también ahí están aplicando inteligencia artificial. Otra empresa que yo he visto es GARCS. Esta empresa está en el sector financiero, en donde también está utilizando inteligencia artificial para tomar la mejor decisión en la compra y venta, pues ahora sí que, pues ya sea de oro, ya sea de dólares, ya sea de algunas otras cosas, ¿no? Pero bueno, este es un poco el ecosistema que yo he visto. Y también he estado viendo que ahorita ya en la agroindustria también se está empezando a utilizar un poco de inteligencia artificial en las decisiones de tomas de datos, de maduración del producto, ¿no? Lo he visto en Zaratini, que es una de ellas, que ha ido avanzando en este tema. Excelentes ejemplos. Creo que con eso nos queda todavía más claro cómo se puede aplicar y justamente aquí de manera local. Muchas gracias, Casael. Bueno, la siguiente pregunta es para Esteba. Considerando su trayectoria y la experiencia que ha tenido también en el ámbito académico, nos gustaría que nos compartieran cómo se ha podido utilizar la inteligencia artificial o cómo se ha abordado el uso de la misma dentro de los programas académicos. Bueno, en programas académicos tenemos hoy en día una profusión de inteligencia artificial en casi cualquier sitio, ¿no? No solo en las universidades técnicas, en donde, por supuesto, pues en Computer Science tienes programas de inteligencia artificial tanto a nivel de bachelor como a nivel de máster, de maestría, doctorados, etcétera, etcétera, con lo cual es algo tradicional, sino también en cosas tan quizás alejadas como escuelas de negocio. Yo doy clase en ESADE, que es una de las escuelas de negocio de las primeras. Nosotros tenemos un máster en Data Science, que es una versión de la inteligencia artificial. Estamos haciendo un bachelor en inteligencia artificial y negocios. Asignaturas de inteligencia artificial están en todos nuestros programas, desde Executive Education hasta los MBA, etcétera, etcétera. Cosas más mundanas que no son inteligencia artificial, como programar en Python, también están en todos nuestros programas. Es decir, que es algo que está hoy en día presente, porque, como decía antes, pues las empresas compiten con innovación, ya no compiten en hacer las mismas cosas mejor que también, pero intentan competir haciendo cosas diferentes, ¿no? Y aquí la inteligencia artificial, claro, es una palanca de primera orden y de primera magnitud. Competir con inteligencia artificial y con cloud, que es lo que hacen hoy en día las empresas líderes. Es decir, que si estás en un mundo en donde esto sucede, pues lógicamente tienes que tener en tus programas inteligencia artificial. Este año veremos un montón de cosas nuevas, probablemente en el tema del lenguaje natural, ¿no? Y ahí veremos cómo la inteligencia artificial se introduce y se introduce con fuerza en terrenos tan alejados como son, por ejemplo, la abogacía, las leyes, ¿no? Algo muy alejado de lo que nosotros pensamos de inteligencia artificial. Es decir, está en todas partes. Muchas gracias, Esteban. Jazael, nos están haciendo también una pregunta por acá. Desde Canieti, ¿qué acciones han llevado a cabo o planean llevar a cabo en este año que fomenten la aplicación de la inteligencia artificial? Y comentan, quizá no solo la aplicación, pero también el entendimiento de la misma en beneficio de las startups y MIPIMES. Sí. Con el tema de educación dual, lo que estamos haciendo ahorita es con algunas universidades, como por ejemplo la UTL, el ITESI, el Tecnológico de Celaya, la Universidad Iberoamericana. Estamos haciendo estos convenios donde los alumnos puedan relacionarse con las empresas que te mencioné para que de alguna u otra manera empiecen a hacer esos desarrollos. El proceso es lento. La verdad es que yo creo que sí necesitamos, pues cada día, tener estos planes de estudios como los tienen en Cataluña. La verdad es que yo creo que el sector educativo es una base importante, pero yo también creo que se debe de empezar a fomentar desde los niños, a lo mejor desde Legos, desde empezando a hacer pequeños robots ellos mismos en la primaria y secundaria. Si esto se empieza a enfocar, a lo mejor el proyecto de la mente factura es muy ambicioso, pero necesitamos empezar desde la base de la educación. Y yo creo que desde Canieti lo que tenemos y los próximos que se va a hacer son algunos talleres donde se pueda dar a lo mejor algunos ejemplos, sobre todo en programación de Python. Yo creo que pues ahí es una base y donde empiecen ahí a programar los chavos y que de alguna manera poco a poco se empiecen a subir y empiecen a hacer algoritmos. Y qué mejor, si se pueden relacionar con estas empresas, pues estaría de lujo porque de alguna otra forma pues necesitan gente y necesitan pues nuevos creadores, ¿no? Porque esto es de locos, yo siempre lo he dicho.
Gracias, Hazael. Nos están pidiendo por acá también si al final de la sesión nos pudieran hacer favor de compartir tanto Esteve como Hazael. Esteve sería los contactos o cómo pueden conocer más acerca de estos programas que se mencionaron y Hazael de estos talleres próximos que vienen, ¿no? Porque quieren dar como seguimiento. Entonces, sí, con mucho gusto en cuanto nuestros speakers nos los compartan, se los hacemos llegar. Bueno, pasaría ahora a una pregunta en un tema de políticas públicas. En esta parte, creo que, bueno, esta sí sería también para los dos. ¿Cómo podría aplicarse la inteligencia artificial en la toma de decisiones para la generación de políticas públicas? Bueno, aquí tenemos, en las políticas públicas tenemos dos grandes temas, ¿no? Es decir, por un lado, lo que serían políticas de innovación. Es decir, el sector público hace políticas para que los ciudadanos y en general la sociedad innoven más y mejor y por lo tanto esa innovación genere crecimiento. Y esto hoy en día es más importante que antes, muchísimo más importante que antes, porque como las sociedades compiten con innovación, las sociedades que quieren tener, quieren capturar un nivel alto de valor son sociedades que compiten con innovación. Las políticas públicas, las políticas de innovación son un elemento fundamental y ese es un elemento a todo nivel. Y esta sería una parte, ¿no? Pero ahí hay otra parte que es diferente de esta y esta otra parte que es diferente es la transformación digital de la administración. Si hay un ejemplo que es información, es la administración. Como la banca, ¿no? O como Skinner, ahí casi todo es innovación. Hombre, limpiar las calles probablemente no, pero otorgar permisos, etcétera, etcétera, todas esas otras cosas que hace la administración son información, ¿no? Esa transformación digital de la administración es muy importante y es muy importante no solo porque va a ahorrar dinero a todos los ciudadanos, porque vamos a poder hacer cosas mejor y muchas más cosas con mucho menos dinero, con mucho menos impuestos, etcétera, etcétera, sino porque además es un impulso importante para la sociedad. Es decir, si tú tienes una administración transformada digitalmente, una administración que utilice inteligencia artificial, estás haciendo que la sociedad en donde vives, sobre todo si esa transformación es una transformación a nivel de plataforma abierta, etcétera, etcétera, estás haciendo que la sociedad en donde vives vaya en esa dirección, ¿no? Y si la sociedad va en esa dirección, pues va a ser una sociedad más próspera, va a ser una sociedad mucho más rica. Es decir, estas dos vertientes, la vertiente de políticas de innovación y la vertiente de transformación digital de administración, son fundamentales. Y esto es algo en donde las administraciones que compiten poco y que son más burocráticas, etcétera, todas, las de Cataluña, las de México, las de todo el mundo, pues todas tienen que ponerse un poco las pilas. Gracias, Esteban. Y bueno, un poco en seguimiento a esa respuesta, al día de hoy, ¿qué está haciendo el ecosistema de Cataluña para provocar esto? Bueno, en políticas de innovación tenemos una discusión, hay una discusión importante en Cataluña. Hoy en día quizás las iniciativas más recientes, porque hay muchas, ¿no? Pero las iniciativas más recientes están alrededor de Deep Tech. En Deep Tech tenemos dos fondos, uno de la Generalidad de Cataluña y otro del Ayuntamiento de Cataluña, en donde se está intentando promocionar el tema. Junto con la IA, en donde hay una política de IA en Cataluña, pues hay otro tipo de tecnología que también es genérica, que también se utiliza para todo, son los chips. Quien es capaz de diseñar chips es capaz de diseñar productos que son diferentes de cualquier otro. Europa está bastante rezagada en esto de diseñar chips. Taiwán, los países asiáticos están mucho más, Estados Unidos, por supuesto. Países pequeños como Israel tienen capacidades de diseñar chips y ahí hay una iniciativa interesante, hay varias iniciativas interesantes en Cataluña de diseñar chips precisamente en el Barcelona Supercomputer Center alrededor de un nuevo estándar, bueno, de un estándar emergente que se llama OpenRISC-V. Y este es una de las puntas de lanza, ¿no? Pero hay más cosas, hay desde satélites, etcétera, ¿no? En inteligencia artificial, los temas quizás más habituales son temas de tratamiento de imagen, tratamiento de lenguaje natural, porque tienen aplicaciones en casi todo, ¿no? Y estas son las dos políticas y, bueno, si queréis interesaros por alguna cosa, los fondos de Deep Tech
que se están haciendo desde universidades, desde el Departamento de Universidades de la Generalitat y desde el Ayuntamiento de Barcelona. Son ejemplos curiosos y ejemplos interesantes que vale la pena echar una ojeada. Buenísimo, excelente respuesta, Esteve, muchas gracias. Hazael, la pregunta para ti sería algo similar. Sin embargo, ¿cómo consideras desde tu opinión y también como cabeza de una institución como lo es Canieti, cómo tendrían que ser aquellas políticas públicas para que se puedan aprovechar y beneficiar al sector empresarial? Sí, actualmente estamos trabajando en la primera ley de política pública para el estado de Guanajuato, en la parte de digitalización. Esta ley, apenas está elaborando, bueno, ya hay un machote ya que ya se creó, y pues bueno, va un poco enfocado a esta parte de herramientas, sobre todo en la parte del Big Data, ¿no? En la parte de y blockchain también. Entonces, nosotros estamos proponiendo un poco el uso de blockchain en la política pública. Y de aparte inteligencia artificial para la toma de decisiones y también para salvar bien los datos de los ciudadanos, que actualmente el robo de identidad está cada vez mayor. Entonces, tenemos que encontrar estos mecanismos y sobre todo en esta parte de cuidar los datos del ciudadano y sobre todo dentro del Estado y dentro de cualquier pues trámite que puedan realizar, ¿no? Y yo creo que con este cambio de política digital que se está haciendo en el estado y con esta propuesta que estamos haciendo de parte de Cañete y Clutic, de alguna u otra manera van a ayudar a que estos procesos, en primer lugar, sean seguros, en segundo lugar, sean ágiles y que de alguna forma podamos ir como estado evolucionando también en esa tramitología, ¿no? Yo creo que hay mucho por hacer, hay un estado que debemos de copiarle un poco, que es Mérida, y por qué no apoyarnos también con Cataluña, con Estep, que saben un poco más de estos temas que han ido evolucionando mucho más rápido que nosotros y que de alguna manera nos pueden pues compartir su conocimiento y para lograr esta evolución pues más rápida, ¿no? Yo creo que estas alianzas estratégicas nos pueden ayudar a este crecimiento. Muchas gracias, Casael. Y bueno, como bien lo dices, Cataluña ya va con pasos adelantados en estos temas. Y bueno, a nosotros aquí en el Valle de la Mentefactura nos encanta juntarnos con los buenos, ¿no? Somos súper fans de todo el ecosistema de innovación, emprendimiento, la promoción de la ciencia y tecnología ahí en Cataluña. Y bueno, Esteba sin duda es uno de los representantes más honorables de ese ecosistema. Y pues, muchísimas gracias por acompañarnos también. Antes de empezar a cerrar, me gustaría que nos compartieran unas últimas reflexiones acerca de este tema. Adelante, Esteban. Bueno, quizás una pequeña reflexión es cómo realizar esta transformación digital en la parte del gobierno, ¿no? Hay dos grandes maneras, ¿no? Una manera es realizarla encerrado, es decir, el gobierno pues comisiona a una empresa que haga X algoritmos de inteligencia artificial, etcétera. Y una manera diferente es hacer lo mismo de una manera más transparente y más abierta, en donde pueden participar pues, universidades, ciudadanos, etcétera, ¿no? Parecen inocuas, ¿no? Dirías, pues más o menos es lo mismo. Bueno, la segunda es bastante más barata que la primera, normalmente, ¿no? Pero el tema no es solo un tema de precio. El tema es qué sociedad vas a conseguir después, ¿no? Si lo comisionas a una empresa y ya está, etcétera, pues probablemente vas a tener que esta empresa va a vender esa misma tecnología a otro tipo de gobiernos como si fuese la primera vez que la ha hecho, ¿no? Aunque no sea verdad, ¿no? En cambio, si logras que participen pues universidades, centros de investigación, que los algoritmos sean abiertos y que los algoritmos puedan ser escrutados por las universidades y centros también, al final son algoritmos que han pagado los ciudadanos, ¿no? No solamente tendrás unos mejores algoritmos, unos algoritmos más transparentes, sino que transformarás tu sociedad en una sociedad más innovadora. Y esta segunda parte, esta segunda derivada del tema, es quizás más importante que el precio, ¿no? Es decir, que hacerlo más barato, es decir, que generar servicios públicos con menos dinero, ¿no? Que es importante, eso sin duda es importante, ¿no? Pero transformar la sociedad es tan importante como generar servicios públicos con menos dinero, ¿no? Por lo tanto, yo les animaría a ustedes a
intentar hacer esto en un modo de plataforma, hacer esto en abierto, abriendo la participación a universidades, a empresas, a open source, etcétera, etcétera, y haciendo que esto sea una burbuja en donde pueda entrar la mayor parte de las instituciones en México, ¿no? Y que por lo tanto traspase sus fronteras. Con esto no solamente será más barato y además harán una sociedad más innovadora, sino que además lograrán tener un éxito más global. Buenísimas tus reflexiones, Esteban. Muchas gracias. Hazael, adelante. Sí, yo creo que cada día vamos a ir teniendo mejores herramientas y herramientas cada día menos costosas. Yo creo que ya hay muchos aplicativos que se pueden empezar a utilizar en las startups, pero yo creo que también el gobierno tiene que empezar a evolucionar junto con la industria y junto con las empresas. Yo creo que esta parte de digitalización de las empresas es ya una realidad y yo creo que cada día pues va creciendo y cada día vamos obteniendo más datos, ¿no? Ya lo vemos en muchos aplicativos hoy en día, ya lo vemos en mismo Amazon, lo vemos en Mercado Libre, lo vemos en diferentes aplicativos, pues mismo Facebook o mismo Instagram, ¿no? Que ya utilizan inteligencia artificial. La verdad es que es un mundo muy apasionante, que es algo que te gusta, que dices, pues vamos a investigar, vamos a ver, y hay mucho que hacer en el estado y hay mucho que hacer en el país, y yo creo que vamos por un buen camino, digo, poco a poco vamos tomando las mejores decisiones y las mejores herramientas. Ahí me gustaría un poco preguntarle, ¿él qué opina sobre la evolución de la inteligencia artificial en las máquinas? Que si en algún momento él cree que porque es una pregunta que me la han hecho mucho, que las máquinas nos pueden sustituir, pensando un poco en la ciencia ficción y pensando un poco en esa parte de Optimus Prime, por ejemplo, esa parte de cómo ves tú, digo, con tu conocimiento, ya como doctor, como investigador, ¿tú crees que sí podamos llegar a esa evolución? Bueno, a ver, el problema no, yo no creo que no es el sí, sino el cuándo, ¿no? Es decir, que algún día la humanidad será probablemente capaz de hacer máquinas que superen el número de neuronas que tenemos y sabremos suficiente para hacerlo, pues sí, yo creo que sí, que sin duda, ¿no? Que sin duda eso va a pasar, ¿no? El problema es si eso va a pasar en 5 años o en 100.000, ¿no? Porque claro, eso, claro, solo va a pasar en el caso de que la humanidad sobreviva esos 100.000 años. No, y no acabemos con el planeta y con todos nosotros, ¿no? Porque eso igual es más probable que lleguemos a hacerlo. La realidad es que hoy estamos muy lejos, estamos muy, muy lejos. Es decir, tenemos software que da una apariencia de inteligencia, pero que no se reconoce a sí mismo como algo inteligente, cosas tan triviales como, por ejemplo, el sentido común. Es algo absolutamente imposible de realizar en inteligencia artificial. Cosas tan, tan estúpidas. Imaginemos, por ejemplo, el caso de un niño. En el caso de un niño, tú le puedes explicar que es un camión y no habrá visto un camión en su vida. Le puedes explicar que es un coche muy grande, ¿no? Y cuando ve un camión, probablemente lo podrá identificar, ¿no? Para que una máquina haga esto, necesitas millones de ejemplos. Algo tan simple como la abstracción, que para nosotros es algo tan natural, en donde no necesitamos, a veces necesitamos un ejemplo y a veces ninguno. Es decir, sabemos que si eso es no sé qué, pues eso es. Nos hacen falta aún mecanismos básicos que desconocemos, ¿no? ¿Que algún día los descubriremos? Pues, algún día esperemos que lo descubramos casi todo, si vivimos para verlo, ¿no? Pero bueno, esperemos que la humanidad viva para verlo, ¿no? De todas maneras, estamos muy lejos de cualquier cosa de ese estilo. Me encantó tu pregunta, Hazael, y todavía más la respuesta también, Esteban. Oigan, caballeros, pues muchísimas gracias. Fue un verdadero placer escuchar a ambos desde sus diferentes ecosistemas, las perspectivas, las sugerencias, estos insights que han ido como recolectando con toda esta experiencia y trayectoria. Entonces, muchísimas gracias de verdad a nombre de IDEA Guanajuato, del gobierno del estado de Guanajuato y de nuestro director general Antonio Reus Montaño. Aprovecho también para agradecerles también en nombre de la delegación de Cataluña en México. Y bueno, creo que aquí en el Valle de la Mentefactura, nuestro ecosistema de innovación y emprendimiento, siempre estamos buscando cómo sumar y encauzar el talento, los recursos, las capacidades de diferentes ecosistemas
regionales, pero también internacionales, sobre todo, como les decía, ¿no? Juntándonos con los buenos, pero no solo con los buenos en temas de recursos y discapacidades, ¿no? La parte del conocimiento es algo sumamente importante entre nosotros, por eso este encuentro o intercambio de saberes es de mucho valor para todos los que lo están viendo, para aquellos emprendedores, MIPYMES, empresarios que hayan visto esta sesión y hayan encontrado temas interesantes o que le puedan resultar provechosas para otros colegas, por favor, compártenla. Al final de la sesión también les estaremos compartiendo la información que nos han estado solicitando. Y bueno, finalmente, pues muchas gracias nuevamente a los dos. Esperamos volver a tenerlos por aquí pronto. Y bueno, les mandamos un abrazote a Hazael. Bueno, aquí está local en Guanajuato, más cerquita. Pero bueno, un abrazo súper fuerte hasta Cataluña, Esteba. Muchísimas gracias. Que tengan un lindísimo día. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Bye. DAGTO, Grandeza de México, Gobierno del Estado.